Saludos, soy JPixel y hoy continuamos con nuestra ciudad Tasmania. Vamos a darle al play y estoy viendo que tenemos aquí problemas de fallecidos y he visto que es que no tenemos todavía ningún cementerio. Así que se necesita urgentemente un cementerio, lo podríamos poner aquí. De hecho, esta zona de la ciudad la puse específicamente pues para esto. Esto aquí que tenemos, vale, la comisaría justo detrás, no me importa. A ver si, claro, es que yo creo que se han abandonado algunos edificios precisamente por eso, por no tener cementerio. Así que estábamos ahí un poco, bueno, pues pillados en ese sentido. No teníamos cementerio, la gente empieza a ver qué pasa. Se me ha ido el ratón y se ha movido toda la pantalla, no pasa nada. Bueno, decía que no teníamos cementerio, teníamos un problema de fallecidos, alguna vivienda abandonada, pero bueno, hemos puesto ya este primer cementerio. Se supone que con esto será suficiente. Aquí ya empezamos a tener cierto volumen de tráfico. Tenemos 68.000 euros, 2.900 semanales, demanda residencial. Vamos a aprovechar a ir zoneando por aquí. Esto lo podemos dejar para algún parque, alguna cosa así. Igual que esto, quizá aquí no me convence. Vamos a zonear toda esta parte y toda esta. Ha quedado un poco partido, pero no importa mucho. Y aquí, por ejemplo, yo creo que lo podríamos zonear también. A ver qué va saliendo. De momento no tenemos los caminos peatonales que permiten también el paso de vehículos. Así que de momento nos tenemos que conformar con estos. Vale, esto aquí ya no tiene agua. Hay que dársela sí o sí antes de que empiecen a venir nuevas viviendas y se nos empiecen a quejar, claro está. Tiramos hasta aquí más o menos, no importa mucho. Bueno, aquí ahora vamos a quitar esto de la rotonda, que está todavía esa cruz intermedia puesta. Desde aquí podemos pues tirar por aquí, por ejemplo, hasta aquí abajo. Yo creo que lo cubrimos prácticamente todo. Y desde aquí, bueno, desde esta calle. Vale, ya está, tenemos disponibilidad de agua y tratamiento de aguas residuales de sobra, así que no tenemos problemas. Vamos a hacer una pequeña revisión de servicios. Electricidad, tras poner esta central térmica eléctrica de carbón, pues entiendo que se nos ha terminado el problema de la electricidad. Bueno, agua de sobra. Basuras, andamos ahí. Tenemos el vertedero y una central de reciclaje, centro de reciclaje. Luego, colegio, tenemos un colegio que de momento estamos ahí justitos, disponibilidad de colegio justa. Institutos y universidades, evidentemente, de momento nada. Salud, tenemos una clínica que hace que, bueno, que más o menos, más menos que más, quizá, la ciudad esté relativamente sana, aunque no estaría mal si metiéramos, pues, por ejemplo, una sauna, un centro de salud infantil, algo así. Esto, joder, es que vale 150.000, esto es carísimo. Helipuerto médico todavía no. Hospital, no hemos llegado a la cantidad suficiente. Oye, es que esto cuesta muchísimo, 22.000. Y esto 27.000. Uf, de momento no nos lo podemos permitir. De momento vamos a tener que ir tirando así aún, ¿eh? Aquí tenemos una pequeña clínica que vale 3.750 euros. ¿Dónde la podríamos poner? Tenemos una allí. Podríamos poner una por aquí. De hecho, había dicho, no sé si esto lo he llegado a zonear. No, esto no lo he zoneado. Pues quizá aquí sería una buena zona, nunca mejor dicho, para poner una pequeña clínica. No sé. También no sé hasta qué punto merece la pena. Porque al final esto viene muy bien pues para un pequeño pueblo o algo así. Pero para ya la ciudad yo creo que no compensa. Sería mejor otra clínica, quizá. No lo sé, me lo voy a pensar. Aunque aquí no me disgusta, la verdad. Estaría mejor que quedara justo ahí, aquí en medio, pero claro, no nos lo permite porque ese tipo de calle pues no lo permite. Aquí quizá. Igual está demasiado cerca. Bueno, yo creo que podríamos esperar y traerlo un poquito más hacia este lado. Cuando hagamos el layout por aquí, digamos. Bueno, los niveles todavía son muy bajos porque al final llevamos poco tiempo jugando, eso es normal. El viento, bueno, ahora mismo nos da igual. Tráfico solo en la intersección, evidentemente. Contaminación, de momento no nos llega el agua potable
O sea, no nos llega la contaminación a la torre de agua potable, menos mal. Y bueno, ruido, básicamente la zona industrial y alguna zona comercial. Bomberos, tenemos uno allí que no cubre nada, ya sabéis, siempre pasa igual. Sin embargo, la criminalidad es muy baja en toda la ciudad, con una única comisaría en el mismo sitio que la central de bomberos. Transporte no tenemos, bueno, el precio, el valor del terreno sigue siendo muy bajo y bueno, todo esto yo creo. Aquí tenemos algún parque, nada, lo que es el atractivo turístico. No, aquí atractivo turístico del 3%, no tenemos básicamente nada. Bueno, lo que vamos a hacer, como tenemos demanda residencial, pues vamos, ¿por qué no?, a continuar zoneando por aquí. Todo esto aquí va a salir muy partido. Vamos a quitar esto por aquí. La rotonda no, vamos a... Bueno, no la voy a romper porque voy a tirar para acá. Y antes de tirar para acá, ya sabéis que si hay veces que se rompe la rotonda en el momento que empezamos a intentar unirlo en un sitio que no sea un nodo, pues se nos rompe, sin más. Esto lo podemos zonear completo y aquí no sé qué podríamos hacer. Yo quería bajar por aquí y hacer aquí un gran parque, pero bueno, para eso todavía queda un poco. Y estas dos zonas dejarlas libres, pues eso, para hacer un pequeño parque. De hecho, podemos ver zona de parque. Tenemos aquí parque para perritos. No, gran parque infantil. Este parque para perros. ¿No? ¿Dónde está? Parque con... Este era. Parque para perros. Que bueno, que básicamente yo creo que aquí cabe bien. Joder, pero son 6.200. Bueno, vamos a meterlo. Y vamos a ver si podemos poner esto. Un tío vivo. Creo que no va a caber. No va a caber. Una pena. No va a caber, pero a lo mejor podemos meter otra cosa, aunque sea más pequeña. Esto no sé si me convence el jardín japonés. No, creo que a lo del parque de perros, pues no me convence mucho, la verdad. Y esto, el parque infantil pequeño, será exactamente igual. A ver. Bueno, pues oye, esto ni tan mal. Así los dos juntos, por un lado el parque de perros hacia un lado, por otro lado el parque infantil pequeño, pues yo creo que queda bastante bien. Y aquí tenemos una zona pues que podemos poner pues alguna pequeña pues tiendecita, zona comercial, un kiosco, lo justo pues para que la gente pueda ir a comprar, yo que sé, el pan, el periódico, bueno, el periódico, ¿alguien compra periódicos hoy por hoy? No lo sé. Y aquí deberíamos de decorarlo ligeramente, al igual que aquí en la zona del nuevo colegio que se quedó pues como muy, muy pelado. Esto lo voy a tener que decorar. Ahora, si acaso, cuando ponga la, digamos, la velocidad rápida, me pondré con ello. Vale, y esto lo podríamos zonear también con residencial. Bien, aquí tienen agua, yo creo que tenemos agua en toda la ciudad. Disponibilidad de sobra. Y tenemos demanda industrial. ¿Qué es lo que ocurre? Que no me gustaría seguir aumentando la zona industrial aquí, así que vamos a meternos directamente con el DLC Industries. Vamos a aumentar un poco el tamaño de la industria agrícola. Es muy caro, es cierto, pero bueno, tenemos aquí campo de cultivo pequeño. De hecho, vamos a ver cómo va. Aquí granja de oriental, tenemos solo 98 trabajadores, así que si queremos subir de nivel, el tema de los recursos ya lo hemos superado. Pero de número de trabajadores no, estamos perdiendo pasta, así que nada, vamos a ponernos con ello. Podemos, por ejemplo, ampliar esto sin más. Aquí hay, bueno, esto da igual, pues unas 11 o 12, esto podemos cerrarlo aquí, que nos viene al pelo. Me gustaría, si pudiera ser, pero no va a poder ser, yo creo, porque esto ya se sale mucho. Bueno, vamos a ponerlo aquí justo enfrente. Tres más de trigo, por favor. Algodón no. Quiero trigo así, bien amarillo. Quítese usted. Otra de trigo. Y otra de trigo. Me chirría que no estén exactamente una delante de la otra. Nos vamos a gastar dinero. Joder, 2.500 solo por reubicarlo. No sé si merece la pena, pero es que si no me va a estar ahí chirriando muchísimo. Muchísimo. Y podemos aprovechar
Eso sí, por esa parte trasera, que aquí ya no nos cabría. Hombre, nos cabría, pero si nos cargamos estos árboles, que no me gustaría, la verdad. Así que podemos aprovechar, sacamos por aquí una carretera, digamos, en la parte trasera de estos campos, y aquí zoneamos dentro del... no, todo no. Dentro del distrito, que también es agrícola, pues zoneamos todo y que empiecen a salir... Vale, aquí no tenemos agua. Vale, hasta aquí más o menos. Y que empiecen a salir, decía, industria especializada agrícola. Que creo que así queda mejor. Además, también esto hace, bueno, pues que el tema de la industria, pues fijaos, aunque seguimos teniendo bastante demanda, vamos a ver si podemos meter algún otro edificio. No, de momento nada. Hasta que no subamos de nivel no podemos hacer nada. Nos hemos gastado bastante simplemente en mover esto. No sé si compensará o no, pero bueno. Esto tiene... Vale, camiones de carga 12 de 12 y está prácticamente al 100%, así que merece la pena poner otro. Bueno, no es que merezca la pena como tal, es que lo necesitamos. Así que vamos a poner otro tal que aquí. Vale, genial. Ah, digo, ¿se ha pausado? No, es que... Se estaba guardando, ya sabéis, siempre cuando se guarda se queda ahí un poco pillado. Bien. Bueno, pues seguimos teniendo demanda industrial. Pues no estaría mal continuar por aquí. Incluso en esta parte trasera. E ir zoneando todo esto con este tipo de industria. Por ejemplo, por aquí, aquí una grande. De hecho, aquí una muy grande. A ver qué sale. Aquí, por aquí, pues más o menos. Me da un poco igual. Y aquí, pues esto. Vale, y aquí uno así, uno pequeño, que seguramente salga un depósito. Y fijaos, es que así queda mucho mejor. Tenemos los campos de trigo y tenemos, bueno, esto no sé por qué tiene estos carteles gigantescos, pero esto sí que tiene pinta de industria agrícola, evidentemente. Esto sí que tiene pinta. Aquí parece pues un establo, una nave. Aquí igual, fijaos, unos pequeños terrenitos. Hombre, esto ya sí pega más. Podemos reubicar los cables de electricidad. De hecho, nos podríamos dejar simplemente este. Ya no necesitamos más. Hasta ahí sería suficiente. Agua creo que... No, no tienen. Pues nada, tiramos desde aquí, de hecho, y lo cubriríamos. No, no lo cubrimos todo. Mala suerte. Tiramos desde aquí hasta aquí. Y bueno, nos hemos quedado en 55.000. Vale, esto que vaya tirando, y me gustaría todo esto un campo gigantesco de trigo, sinceramente. Y quizá aquí en esta zona, que ya no es zona, digamos, fértil, poner lo que viene siendo las industrias de este tipo. Pero bueno, vámonos a la ciudad. A la ciudad principal. Y aquí me gustaría cerrar un poco este layout y también hacer una avenida. La avenida, lo dije en el otro episodio, quiero que llegue desde esta rotonda y más o menos vaya por aquí. Llegue por aquí. Bueno, vamos a verlo desde arriba. La ciudad va a ser... El grueso de la ciudad va a ser todo esto. Desde la autopista, el río, de nuevo la autopista, todo esto que está más o menos cerrado va a ser el grueso de la ciudad. Aquí yo creo que sería buena zona para poner pues la zona financiera, quizá, no sé, ya veremos. Y me gustaría una avenida que cruzara toda la ciudad desde esta rotonda hasta otra rotonda que pudiera estar más o menos por aquí. Que viniera pues más o menos así, se metiera por aquí, llegara por aquí más o menos hasta este punto. Pero me gustaría que fuera una rotonda original, o sea, una rotonda, una avenida original. Me gustaría, de hecho, meter el ferry. Y para eso tendríamos que meter, pues, esto. Un canal medianamente ancho. De hecho, sería mejor esto, canal superficial ancho, no necesitamos mucha profundidad. Y yo creo que me voy a poner a ello, me voy a atrever, no sé cómo va a quedar. Luego hay que llenarlo de agua, para eso necesitamos, no sé si están desbloqueados, sí, esto. Los desagües de agua potable, esto vamos a conseguir, bueno, pues que poderlo llenar. También habrá que ver, si nos pasamos un poco de llenado, ¿cómo lo podríamos vaciar? Yo creo que aquí podríamos hacer un canal
que fuera directamente al mar, por ejemplo, en caso de que se nos pasara, digamos, el nivel de agua. Y me voy a poner con ello a ver cómo queda. Y me gustaría hacer... Bueno, vamos, voy a ir a ello y luego lo comentamos. Bueno, pues no sé qué os parece la idea. Querría hacer una línea de ferry que fuera, ya os digo, atravesando la ciudad completamente mediante este canal, los paseos laterales para peatones y evidentemente unas calles. Más adelante se pondrán pues avenidas un poquito más anchas, de un par de carriles a lo mejor. Estas son demasiado. Estaría bien que tuvieran pues esta vía de dos carriles, o mejor, vía de doble sentido. Perdón. Vía de dos carriles de sentido único con árboles. Yo creo que eso estaría bastante mejor. No sé yo si va a ser suficiente esto como para mantener un nivel de agua suficiente, nunca mejor dicho. No estoy seguro del todo, la verdad. Fijaos aquí que
olas aparecen, no sé por qué. Tiene como oleaje y eso que está ahí canalizado. Una opción, no sé por qué aparece así. Una opción sería chetarlo un poco. Aquí metiendo una fuente de agua. Podría ser una opción meter aquí una fuente de agua muy pequeñita de 0,01. Más pequeña todavía. A ver, que lo tengo aquí justo en la esquina. Ahí está, 0,01. Ponerla pues justo aquí en el centro. Eso sería una opción. Pero bueno, de momento me gustaría utilizar simplemente esto. A ver si es suficiente. Lo que sí tendremos que hacer, si esto empieza a subir, pues tendremos que hacer un canal auxiliar que, por ejemplo, desde aquí, pues lance el agua sobrante al mar o a aquel río, casi mejor hacia aquí. Pero bueno, a ver cómo se va desarrollando. Esto ya está todo zoneado, si no estoy equivocado, eso es. Podemos zonear esta parte más, vamos a ver. Sí, sí tienen agua. Aquí ha quedado ligerísimamente un tramo. Bueno, lo ponemos así, creo que es suficiente. ¿Esto está zoneado? Sí, esto está zoneado también. Vale, creo que todo esto está zoneado. Sí, eso es. ¿Tenemos problemas de criminalidad? ¿Algún problema de basuras? Y aquí tenemos más problemas de basuras. Va a haber que poner otro más. 79% lleno, 8 de 8. Bueno, pues vamos a poner otro más. Tiramos para acá una pequeña calle. ¿Dónde estamos? De estas, otro camino. Simplemente así. Y vamos a plantar otro vertedero más. Puede caber aquí perfectamente, ¿vale? Y otra central de reciclaje, que también va a ser necesario. Pero vamos, esta zona industrial nos la vamos a llevar más pronto que tarde. Así que bueno, os voy a dejar aquí un vídeo que seguramente os interese, porque si os lo recomiendo a YouTube seguramente os interese. Por mi parte nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.